Antes de que la gente le crea a Dios, te tiene que creer a ti. Pero ¿por qué la gente no cree en ti a veces? Primero, porque tú mismo no has tenido un encuentro con el Señor y tienes miedo a que la gente te rechace. ¿Por qué tienes miedo a que la gente te rechace? Por todo lo que has hecho. Pero después que tú has estado en la presencia del Señor, cuando tú hablas con tanta convicción, no importa lo que has hecho, tus palabras vendrán de una experiencia que harán que la gente crea primero en tus palabras, pero nuestra meta es llevarlo a que crean en Él. Mis palabras te deben atraer a creerlo o a creerle a Él, acercarte a Él. Ninguno de los que estamos aquí debemos limitarnos por nuestro pasado, por nuestras vidas, por nuestros problemas, por nuestras dificultades, por lo que la gente piense. Si tú has tenido una experiencia con el Señor y te has dado cuenta de que el día que le entregaste tu vida al Señor, te diste cuenta dónde estabas y hoy te das cuenta todo lo que has hecho contigo y dónde tú estás en el día de hoy, eso es todo lo que hace falta para que allá afuera le hables a toda la ciudad y le dejes saber a la gente que tuviste un encuentro con alguien que transformó tu vida para siempre, para que ellos también corran hacia Él. Ahora, eso es lo más sencillo hoy. Yo quiero mostrarte algo bastante profundo y le pedí al Señor que me diera las palabras para poder explicarte este principio. Porque la meta es cómo traemos vida eterna ahora. ¿Cómo yo hago que mi entorno se transforme? ¿Cómo convierto los desperdicios de mi vida en un momento de un contacto con Dios que transforme mi ser para siempre, que transforme mi entorno? Para aquel que no conoce esta historia, esta mujer samaritana, como había tenido todos esos maridos y todos esos hombres en su vida, era una mujer no muy querida. El Señor fue a encontrarse con ella en el pozo a la hora donde nadie iba. Ella fue a la hora del mediodía donde nadie salía. Era el momento más caluroso del día, pero como nadie quería estar con ella, en ese momento era que ella podía ir a buscar agua a ese lugar. Todo lo que ella había hecho en su pasado había provocado que aquel ambiente se volviera un ambiente de problema, un ambiente difícil, un ambiente hostil para ella. Ella se refugiaba en ir al monte a adorar un día. Iba entre el monte y el pozo. Entre el monte y el pozo. Y caminaba un día al monte a orar y a adorar y volvía sedienta. Y entonces iba al pozo y volvía sedienta. Y ni ir al monte ni ir al pozo le ayudaba a ella a transformar su vida. Y ahora un día se encuentra con el Señor y ahora tiene la valentía de ir a su ciudad. Y la experiencia que ella tuvo transformó todo su entorno. ¿Tú te imaginas un día que tú tengas una real experiencia con Dios, que todo tu entorno cambie? La pregunta será, ¿será que todo el entorno cambia o será que tú cambias? ¿O no será porque tú cambias, todo el entorno cambia? ¿Podremos un día llegar al punto donde tú llegues a una conexión con Dios, donde cuando llegas al entorno de tu hogar, todo cambia? De ahora puedes vivir cosas que antes no habías vivido. Esa experiencia no se encuentra ni en el monte ni en el pozo natural, sino en una experiencia con el Señor. Y presta atención. La experiencia es una experiencia de adoración. Fíjate lo que Jesús la llevó a ella a hacer y a entender en un momento. En el libro de Juan capítulo 4. Dice en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Mira qué interesante. La hora viene, futuro, y ahora es en que el Padre está que buscando. El Padre busca, esa palabra es presente. El Padre no va a buscar gente que le adore, el Padre
busca gente que le adore. Pero la hora viene y ahora es. Y la, o te peino o te hace rolo. O la hora viene y la hora es. ¿La hora viene o la hora es? ¿Cuál de las dos es? Las dos. Al mismo tiempo. La hora viene y ahora es. Que el Padre busca. Ahora, el que logra entender lo que el Padre busca, la hora ya no viene, sino la hora es. Porque si yo entiendo lo que Él busca, entonces ya no estoy buscando algo que viene, sino lo que es. Para el que viene es para el que no sabe lo que el Padre busca. Y entonces piensa que es en el futuro que encontrará lo que puedes encontrar solo hoy. Ahora. Futuro no existe. Mañana no existe. Pastor, mañana existe, no existe. Cuando tú llegues a mañana ya es ayer. No existe. Es una ilusión. Y todo el que está pensando, mañana será un mejor día, cuando llegue mañana ya es el mismo día de hoy. Es ayer. ¿Qué cambió de hoy para mañana? Todo depende. Pero es una ilusión. Tan pronto tú tomas una foto, ya es pasado. Los momentos se viven al máximo, en el instante. Es maravilloso tomar fotos, pero ¿cuántas de esas fotos tú tomas, tú las vuelves a ver? Seamos honestos. Tome fotos, excelente. Y cáusele envidia a otros en Instagram, no hay problema. Pero apague por un momento el teléfono y dése cuenta que para tú poder disfrutar de cada espacio, tiene que estar involucrado todo tu sentido y vivirlo al máximo. El olor, el sonido, lo que sientes en el instante. Si no, se perdió el momento. Mañana. Mañana. Mañana no existe. No existe. Tu mañana está hoy. Y tu mañana depende de hoy. Tu mañana no es otra cosa que una repetición de hoy. Y lo que decides hoy y lo que hagas hoy será mañana. Entonces, el Señor dice, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. ¿Dónde los está buscando? ¿En el monte? No, ahora. Si no estás en el monte y estamos aquí, aquí es que tienes que adorar. Aquí es que tienes que hacer de este momento un encuentro con Dios, aquí ahora, hacerlo presente en tu vida para que toda tu vida cambie. Eso es lo que hace la adoración. La adoración a Dios es mi conciencia de quién soy y quién es Él en este momento en mi vida, lo que me permite transformarme en todo lo que Él quiere que yo sea. Oiga bien, por favor, preste atención. Si yo me muevo de aquí para acá, para yo estar aquí, dejé de existir allí. ¿Cierto? Vuelvo y repito. Si yo estoy aquí, para yo poder llegar hasta allá, tengo que dejar de existir allá para existir aquí. Ahora, ¿dónde está Dios? Está en todas partes. Así que Dios está allí, aquí y aquí. ¿Cierto? ¿Ok? Dios no se puede mover. Preste atención. Dios no se puede mover. Yo sé que decimos coloquialmente en nuestras canciones que Dios se mueva, pero Dios no se puede mover. Porque para moverse implicaría que tiene que dejar de estar en un sitio para estar en otro y tendría que dejar de existir. Por eso es que Él está en todas partes, en todo lugar. Nosotros nos movemos en Él, sepámoslo o no.
estemos conscientes, mi movimiento de aquí a acá, Él está ahí. Pero lo que hace que mi movimiento de aquí a acá sea diferente no es mi mover físico, sino mi mover espiritual mientras físicamente voy haciendo la transición.